Hola, hola amigos de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión en Costa Rica. Señoras y señores, mi amigo José Arturo Rojas, ya en directo, desde las patas de los caballos a escasos 300 metros, ya la aglomeración de caballos que vamos a tener en este bonito evento. Sí, claro, de hecho aquí estamos viendo, si no me equivoco, ahí vienen los frisones de don Alan Arrieta. Sí, claro, bueno, ya comenzamos, tenemos a nuestras espaldas la móvil de la 96.3, por ahí nuestro amigo conductor del programa Hablemos de Caballos y Más, don Aldo Signini, que ahorita en unos minutos ya se va a incorporar a esta transmisión, donde vamos a estar en forma directa transmitiendo para todo Costa Rica, para todo el mundo, cómo se viven los caballos acá. José, creo que, ¿qué sería de Costa Rica sin líderes comunales? ¿Qué sería de Costa Rica sin personas como los que se echan este gran trabajo en la espalda? Sí, de verdad que el trabajo es de felicitar, porque se han esforzado todos los días, reuniones, giras, ir a pedir permisos, acomodar estañones, tarimas, mecates, de todo. Le vamos a dar aquí un momentito el pase a nuestro amigo Aldo. Aldo, denos unas palabras y bienvenido acá a las cámaras principales de Radio Puerto en este tope de hoy. Así es, muy pero muy buenas noches a toda esa gente, a toda esa audiencia de Radio Puerto. Creo que vamos a tener un tope de primer nivel. Muchísima gente, muchísimos buenos caballos vienen engalanando un grupo de muchachas que son concursantes a la Reina Belleza Pacífico 2022. Seguimos con Alan Arrieta y todas esas razas exóticas. Tenemos, mi amigo Kendall, una gran variedad de caballos y de jinetes de todo el país hoy en Punta Arenas. Sí, claro, eso lo estábamos hablando anteriormente, Aldo, que mucho apoyo de parte del caballista nacional. Mi amigo Signini, tal vez nos ayudas un poco con las impresiones de todo lo que conlleva este bonito evento. Sí, pues estamos viendo aquí parte de las jóvenes que nos acompañan encabezando este tope, y vamos solamente a conversar con una de ellas para que nos cuente, para que nos ponga un poquito. Hola, bienvenida a Caballos y Más, Kendall Silva, un gusto. ¿Qué representa para este grupo de puntarenenses hoy ser las que encabezan este bonito evento? Para nosotras es una gran oportunidad y estamos súper contentas de poder estar presentes en el tope. Pues vienen a embellecer junto con los caballos este bonito evento. No tenemos tiempo para conversar con todas, pero de parte de su programa Hablemos de Caballos y Más, un gusto tenerlas y un adiós a las cámaras. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Estamos a unos 25, 30 metros de que llegue el tope aquí donde estamos nosotros. Y de verdad que la gente muy emocionada, todo el mundo esperando en las aceras, la gente con los teléfonos afuera y esperando nada más a aprovechar y ver estos hermosos ejemplares de esta noche. Este es un ambiente que hablabas anteriormente, ese ambiente de frisones, de esa parte que yo creo que todos tienen que ver. Por eso lo dije anteriormente, la radio número uno en Costa Rica, radio y televisión, en eventos equinos y su programa Hablemos de Caballos y Más y eventos Kenal, yo creo que hoy, y eventos puriscaleños con José Arturo, ha hecho y está haciendo un buen trabajo para que la economía hoy de Punta Arenas se refleje a como debe ser. Sí, claro que sí, José Arturo, qué ambientazo. Alan Arrieta, como siempre, sacando la casta en los mejores eventos de Costa Rica. Sí, claro, de hecho, no sé si la cámara enfoca en ese momento la camioneta de Alan Arrieta. El ambiente no puede ser mejor, la gente en las aceras súper metida, de verdad, con el ambiente que se está dando en este momento. Solamente está iniciando por este sector del Paseo de los Turistas y la gente es súper emocionada, de verdad que sí, Kendall. Sí, claro, un súper ambiente. La noche de hoy, como le digo, creo que esto se lo merece Punta Arenas, esto se lo merece Costa Rica. Gracias a Dios, seguimos
brindando y siendo el medio informativo equino a nivel nacional más importante, donde vamos desde las patas de los caballos hasta cualquier lugar de Costa Rica a cubrir los mejores eventos nacionales. Con este arranque de este tope, ese sabor, como decimos porteño, que le vino a poner Alan a este evento. Yo creo que a veces, Kendall, vale la pena el esfuerzo, vale la pena los sacrificios. Cuando uno ve esto, y no, yo sí no me canso de decir y lo volveré a decir, lo bonito es bonito y lo bueno es bueno. ¿Qué es lo que usted va a ver a partir de este momento? Bonito y bueno. Bonito y bueno, usted lo acaba de decir, con estos caballos que nos acompañaron, que nos están acompañando de todo Costa Rica, gente de Guápiles, gente de Pérez y León, Guanacaste, San Pedro de todas las provincias, todo este país. ¿Verdad? Hoy viene gente de todo este país, ha venido a reflejarse. Y lo seguiré diciendo, y lo vuelvo a decir públicamente, la segunda pasión más grande de Costa Rica, para no discutir que la primera, la pasión por los caballos. Si vemos este paseo de los turistas lleno de gente, donde hay un tope, donde hay una cabalgata, donde hay un evento equino, hay cosas importantes. Hay gente a los alrededores, hay familias, hay amigos, hay esa unión, hay ese amor que muy pocas veces se ve en otras actividades. Yo creo que los caballos, eso es lo que pasa. Unen a las familias, unen a los amigos, se crean amigos. Es un ambiente increíble. Vamos a conversar un tirito con el gestor de este gran ambiente, Alan. ¡Qué gran ambiente! Estamos impresionados, la verdad, un tope sumamente bonito, muy interesante, muy bien organizado. La verdad que les quedó de lujo. Yo creo que el puerto merecía un tope o un paseo de amigos a caballo como este. ¿Y qué más que con un arranque, que con estas razas exóticas, con esta belleza de caballo? Quiero contarle que hoy nos pusimos una flor en el ojal con 14 ejemplares. 14. De parte del puerto, de parte de toda la organización, de parte de este país, muchísimas gracias por estar hoy en Punta Arenas. Un abrazo para ustedes, muy complacidos de estar acá y cuenten con nosotros para el futuro. Bueno, ahí vemos ese ambientazo, vemos este ambientazo que se está viviendo, vemos estas razas exóticas, vemos lo que son las razas exóticas, lo que es un barroco pinto, lo que son los guir. O sea, estamos viendo frisones, lo que yo les digo a ustedes, son razas de primer nivel, razas, las mejores razas exóticas. ¿Quién se las trae? Alan. Si vemos este es un lindo frisón. ¡Ay, qué buen ambiente hoy! Demasiado lindo, la verdad es que el clima nos premió hoy. Pensamos que iba a llover, pero aquí estamos, con lluvia o sin lluvia, aquí estamos. Muchísimas gracias por estar con ustedes, a toda la familia Arrieta. Bienvenidos a Punta Arenas y muchísimas gracias. Ok, amigos, seguimos directamente desde las patas de los caballos, llevándoles una transmisión totalmente diferente. Mi amigo Javier, desde Miramar de Punta Arenas, qué gusto tenerte en este paseo, amigos a caballo, Punta Arenas 2022. Muchas gracias, Kendall. Aquí estamos apoyando a la iglesia y todo muy bonito, les felicito, todo ha salido muy bien, gracias a Dios. Bueno, esas son las impresiones de algunos amigos de a caballo que hoy vinieron propiamente a disfrutar, a pasear a caballo como Dios manda. Y esas son una de las impresiones más bonitas que tenemos. Los amigos de Esparza, el señor Alex Quesada por allá, nuestra amiga Estefanía Quesada. Y se viene la aglomeración. Yo creo que deberíamos de corrernos un poquito hacia adentro, porque ya comienzan a venirse la aglomeración de los caballos. Un grupo muy interesante de caballos. Claro que sí, aquí vemos gente de Puriscal, el señor Martín Quiroz, gente de Barranca, gente de San Ramón. Aquí viene la otra comparsa. ¡Oh, está la zamba del Punta Arenas, sálvese! Con razón el ambiente, ¿verdad? Escuchemos un poco el ambiente de la zamba, escuchemos un poco. Esto está de locos, la zampa del PFC presente en este tope Punta Arenas 2022. Qué espectáculo, mi amigo Signini,
¡Qué espectáculo, mi amigo José Arturo! La gente, como que dice, metidísima. Hasta la zamba del puerto se vino para acá. ¡Qué manera, verdad! ¡Qué manera! ¡Qué manera! Kendall, yo quiero agradecerle a un montón de gente, como lo es Mario Camacho, como lo es Ganadería Animar, como lo es H2O, como lo es nuestro amigo César Ávila, como lo es nuestro amigo don Pedro Chacón de Reciclajes del Occidente, a toda esa gente que vino, a toda esa gente que le está dando belleza, a toda esa gente que ha colaborado, a los invitados especiales, para que este evento se vea lo que vamos a ver hoy. Sí, qué bonita impresión. Aldo, qué bonito ver los chiquitos por allá, pues montando sus caballos, las damas montando sus caballos, las familias en equipo, Aldo, que se vinieron a decir presente a ese bonito tope hoy aquí en Punta Arenas. Caballos muy buenos, muy buenos, muy ejemplares de muy buena calidad. Así es, y eso que ahorita se viene, como decimos, un gremio pesado, como decimos también de todos esos amigos, los invitados y los dedicados. Y yo creo que nuestro amigo José Arturo, pues ahí se va, a ver si entrevistamos un chiquito, a ver qué le dice el niño, a ver si podemos oírlo, escuchar, que a veces eso es bonito. Vemos la familia, lo que yo le gusté, esto une familias, esto une amigos, une todo. Hoy lo estamos viendo aquí reflejado. Sí, claro, muy interesante, muy bonito cómo está. Se está viviendo esta noche aquí desde el Paseo de los Turistas en Punta Arenas, donde la gente dijo presente, nos vamos a colaborar con la iglesia, venimos a disfrutar, y vemos algo muy bonito, Aldo. La gente muy tranquila, disfrutando de los caballos, serenos. Eso está bonito y eso a disfrutar. ¿Te gusta montar a caballo y compartir con tu mamá? Sí. Mira, esto, amigos, que estamos viendo aquí, es el reflejo de una de las pasiones más grandes y más bonitas que tiene Costa Rica. La unión de una madre con un hijo, reflejada en un caballo, donde vienen desde Barranca, vienen a disfrutar, se vive en familia, y esto es lo más importante que hay. Yo creo que hoy pues vamos a tener esto que usted está viendo aquí, eso es pasión. Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Yo creo que, mi amigo Kendall, voy a tener que entrevistar a un gran amigo. A un gran amigo que espero ver si me regala una entrevista. Bueno, se nos fue por ahí. Bueno, amigos, en este momento vamos a mandar a un corte comercial y ya regresamos. No se despegue de esta bonita transmisión. El auténtico sabor de la comida mexicana está en La Taquería. Te ofrecemos gringuitas, taquitos, quesadillas, tacos al pastor, sopa seca, hamburguesas artesanales y mucho más. Búscanos en Facebook como La Taquería o contáctanos a los teléfonos 2661-1050 o al 8833-4545. En Puerto Libre, el gallo más gallo, usted encontrará lo mejor en juguetes y artículos para el hogar. También le ofrecemos instrumentos musicales y equipos de amplificación. Síganos en nuestra página de Facebook, Puerto Libre, el gallo más gallo Punta Arenas. O puede llamarnos al 2661-3535 o al 8493-3535. Puerto Libre, el gallo más gallo. Ok, continuamos directamente desde el Paseo de los Turistas en este su paseo a caballos Punta Arenas 2022, donde tenemos una asistencia de primera calidad a los amigos que nos acompañan desde diferentes puntos de Costa Rica. Pues creo que hoy se llevan una impresión muy bonita de lo que es la hípica nacional. No, que no solo eso, lo hablabas anteriormente, que está muy pausado. Si mucha gente supiera de que donde estamos hacia arriba están las familias de los caballistas a la orilla de la calle. Entonces pasan en grupos a compartir con ellos, a tomarse un fresco, a hablar, se bajan de los caballos, hablan con su esposa, hablan con su hijo cuando no están montados a caballo. O sea, ese ambiente que se está viviendo en Punta Arenas es increíble. Yo por eso estoy diciendo, es increíble, y si no, puedo decirlo, uno de los topes más agradables que he vivido en Punta Arenas en ese aspecto, en esa unión familiar. A como se dijo,
y sé que hubieron muchos obstáculos para que tal vez no se realizara, pero hay un Dios que sabe que uno hace las, trata de hacer las cosas de la mejor manera, la organización, la parroquia, todo el mundo que se involucró, ¿para qué? Porque sabían que esto podía ser eso, una unión familiar. El mover la economía, el volver a reactivar Punta Arenas, ahora ya con un equipo en primera división, pues esto le va a dar más fuerza. Si Punta Arenas es cerca de San José, es cerca de Guanacaste, bueno, porque están haciendo la carretera, pero si lo vemos es un punto muy estratégico y unas calles que sigo diciendo los prendorosas para disfrutar los caballos. Sí, sí, claro. Aldo, vea, si usted vuelve a ver, de hecho, para arriba, los mismos 800 metros que tiene el paseo turista donde estamos, se ven caballos. Todo de lado a lado hay caballos. Igual para abajo, un kilómetro para abajo y 800 metros para arriba, la gente viene muy dispersa, pero se ven caballos hasta el final. ¿Por qué? Porque hay una gran ventaja. Hay un permiso que les da a ellos ese espacio. Ese espacio para disfrutar hasta las 10:30 de la noche. Así que yo creo que eso también es importante. Sí, claro que sí. De hecho, aquí vemos que va pasando unos amigos desde Puriscal, el señor David Quiroz y Cristian Cordero, grandes fieles del canal y no se pierden tope tampoco, ¿verdad? Sí, no, claro que sí. Como todos, vemos caballos ejemplares y también vemos una mulita por ahí. Tal vez vamos a conversar un poquito con el amigo para que nos dé algunas impresiones. Véngase para acá, mi amigo, para agarrarlo con las cámaras. Ahí los amigos de producción tal vez me ayudan con este joven. Voy a hacerme aquí al frente. ¿Dónde nos visita, mi amigo? Qué bonito ejemplar. Desde Mansión de Guanacaste, mi hermano. Desde Mansión de Guanacaste, la tierra de los amigos nicoyanos, papi. Sí, señor, así es. Cuénteme un poquito la impresión de lo que está viviendo hoy esta noche aquí en Punta Arenas. Bueno, aquí andamos con este machito disfrutando, está muy bonito el tope. La verdad que está mucho mejor de lo que no se esperaba. Bueno, gracias a Dios no ha llovido, ¿verdad? Es una bendición de Dios para disfrutar aún más el tope con esta linda tarde que hizo y por supuesto que con esta noche especial que se está haciendo, ¿no? Bueno, y en 15 días tenemos un evento importantísimo allá en Nicoya. Cuéntenos un poco para aprovechar e invitar a la gente allá a su tierra. Así es, tenemos el tope allá en Nicoya, están todos cordialmente invitados a ir a disfrutar el tope, la anexión del partido de Nicoya. Allá los esperamos con los brazos abiertos a todos los que quieran ir, por supuesto, allá estamos esperándolos a todos. Mi amigo, muchas gracias, de parte de Hablemos de Caballos y Más, seguimos con más impresiones, ahí estamos a la orden, seguimos ahí con nuestro amigo José Arturo Rojas. Claro, no sé si la cámara lo captó, lo va captando en este momento, va un Gypsy Banner que tal vez nos mide unas 64 pulgadas, un caballo hermosísimo, lindísimo, ¿verdad que? Nunca me he montado en uno de ellos, pero creo que en algún momento lo voy a hacer, un caballo que se ve muy bonito para disfrutar, es un tipo de andar completamente diferente, es un caballo de disfrute, pero muy bonito. Bueno, yo creo que la gente, muchos se preguntarán, ¿pero qué es un Gypsy? Un Gypsy es un caballo que nació en la... que usaban los gitanos en aquel tiempo, que si nos vemos en películas y lo vemos todo, es ese tipo de caballo, caballo grande, fuerte, pero son caballos muy nobles, aparte de que son caballos que se dan a querer, pero que el dueño tiene que enseñar, darles ese cariño, y son caballos que si usted los visita 3 veces por semana y una semana no llegó, se entristecen y es eso, recién captan todo ese amor que se le brinda. ¿Por qué? Porque es una raza así, muy sentimental, y yo creo que y todos los caballos sienten ese amor y esa pasión que se vive. Aldo, vamos a saludar a nuestros amigos de aquí en redes sociales, al señor Cándido Guzmán, en algún momento lo tuvimos ahí en un programa. Un fuerte abrazo para Cándido, claro que sí. Claro que sí, muy humilde, hacedor de caballos de la zona de Zarcero, San Carlos, al señor Mario Ruiz también, fiel seguidor de Hablemos de Caballos y Más. Sí, claro que sí, mucha gente que está conectada. Yo no sé si tal vez los amigos de producción los pueden ayudar un poquito a leer algunos mensajes de lo que está ocurriendo ahí en redes sociales.
No sé si tal vez ahorita me dan un pase, porque hay mucha gente conectada. Aquí el asunto es que ya nos quedamos sin batería en los teléfonos algunos, entonces no podemos como tal vez saludar a mucha gente que está conectada a la transmisión, y a la vez también pues invitarlos a compartir, ¿verdad? A que compartan esta bonita transmisión hoy directamente desde Punta Arenas, con un tope a como Dios manda, un tope tranquilo, sereno, la gente disfrutando lo que les gusta, caminando, paseándose por estas calles del Paseo de los Turistas, con una brisa, como lo dijimos, una brisa espectacular, un atardecer espectacular, después de una mañana nublosa, pues Dios nos dio la dicha de darnos una tarde-noche espectacular, para que toda esa cantidad de amigos de a caballo se vinieran hoy propiamente a disfrutar acá. Kendall, yo creo que hoy voy a entrevistar a una gran amiga, a una esposa de un gran amigo, como digo yo, sangre de mi sangre. Lili, qué gusto de verla y saludarla. Igualmente, Ato, un placer. Creo que hoy Punta Arenas se vistió de gala con este tope. Yo creo que la atención, nadie más que ustedes pueden decir. Bellísimo, todo súper organizado, bellísimo. Se quedaron cortos. Lili, yo creo que si no se está viviendo, es uno de los mejores o el mejor paseo de amigos o tope que decimos que se ha vivido aquí en Punta Arenas. Sí, así es, lindísimo, bellísimo. Gusto saludarla y espero ver a sangre, como digo yo, sangre de mi sangre, a Rey. Ah, no, aquí lo tengo, sangre de mi sangre. Un gran amigo de Alajuela, yo creo que. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Pura vida, Rey, un topezazo fue este, ¿ah? Excelente, excelente. O sea, todo ha salido de lo más bien, muy bonito. Excelente, o sea, todo. Hey, no hay palabras. Gusto de verte y nos seguimos viendo. Creo que estamos viendo. Aquí tengo a nuestro amigo Julio Mora con un caballo repicador lindísimo de Ganadería de Limar. Antes les comentaba que Ganadería de Limar se distingue por sus buenos ejemplares repicadores. Un caballo muy, muy bonito. Lo vamos a tener en Estrellas de la Anexión el próximo viernes 22 de julio. En el campo ferial de San Blas, Redondel de Nicoya. Julio, si nos regala unas palabras, qué dicha verlo hoy por acá. ¿Y qué le ha parecido el tope el día de hoy? Excelente, agradecidísimo. Bueno, primero con Dios, más que a nadie agradecerle a Dios, a ustedes que siempre están ahí por invitarlos y todo. Más que contento, no tengo más palabras que decirle. Excelente, Julio, de verdad que se puede tomar un fresquito en este caballo. Sí, yo no tomo, normalmente yo no tomo, pero le voy a ser sincero, hoy me he tomado un par de fresquitos y me siento bastante contento y agradecido por estar aquí. Sí, más con este ambiente, la brisa, el mar, la amplitud de las calles, la gente en las aceras tomando fotos, deseando lindísimo, ver caballos lindísimo, trabajando. Lindísimo estar aquí, agradecidísimo y ahí estamos. Julio, ¿y cuál caballo nos va a presentar la próxima semana, no, dentro de 15 días en Nicoya? Si Dios quiere, llevo este mismo juguete. Dios quiere, del patrón de Ganadería de Limar. Ahí estamos haciendo lo mejor y ahí estaremos. ¿Y su hermano Eric Mora anda por aquí? Ahí anda, sí, ahí anda, claro, ahí anda. Mi hermano ahí anda y viene atrás con Eliezer y más amigos de la Ganadería de Limar. Ok, muchísimas gracias por estar aquí, Julio. Okay, y si quiere gracias. Lo pone a trabajar un ratico para que la gente lo disfrute desde sus casas. Vamos a tomar algunas impresiones para Hablemos de Caballos y Más, joven. Tal vez nos acompaña con una impresión, porque es que la gente de producción dice que si puede poner el caballo a replicar para tener una imagen bonita. ¿Dónde nos acompaña? De Coronado. De Coronado se vino la gente carga, así que las cámaras son suyas para ver ese bonito ejemplar donde usted lo viene trabajando en una forma espectacular. Esa es sugerencia de nuestros amigos de producción. Con mucho gusto, Elka Ramos, y vamos a continuar un poquito más tomando algunas impresiones desde diferentes puntos aquí en este paseo, amigos, a caballo Punta Arenas 2022. Esa es la impresión que quería, esa era lo que quería ver la gente de producción, caballos trabajando bonito, mis amigos de Arturo, caballos ganosos, de esos que le dan duro al suelo, y hoy pues es lo que estamos viendo esta noche por acá. Sí, de hecho que sí, aquí vemos a nuestro amigo de Grecia poniendo también trabajar su caballo repicador. Aquí vemos la dama tratando de reunirlo un poco, se asusta un poco por el banderín de que tenemos aquí al lado, pero sin embargo lo hace muy bien, ¿verdad?
Yo creo que eso es lo que se vive, la belleza de la mujer costarricense montada a caballo, y eso refleja todo lo que decimos anteriormente. ¿Cómo une eso? La familia, los... no es niños, son niños, mujeres, jóvenes, adultos, es de todas las edades. Aquí en esto estamos viendo gente de todas las edades. Sí, yo quiero conversar tal vez me ayuda la gente de producción con un amigo, un niño que está por allá. No solamente los viejos disfrutamos de los caballos, sino también los niños que vienen con sus familiares a disfrutar una tarde, noche tan importante como esta. Mi amigo, qué gusto tenerte en Punta Arenas y en Caballos y Más, y se vino bien chaineado para el tope. Ah, sí, nos venimos aquí con mi abuelo bien chaneados los dos. ¿Desde qué hora se vinieron para acá? Yo llegué como a las 4, porque andaba en una actividad en Esparza, y mi abuelo llegó más temprano. ¿Y cómo me lo atendieron en la recepción? ¿Comió, tomó? Sí, comí, y muy, muy rica la comida también. Ese es un amigo de Esparza, tenemos algunas impresiones ahí de muchos de los caballistas que nos acompañan por acá, y seguimos con más, mi amigo José Arturo. Sí, claro, Kendall. Disfrutando aquí, lástima que no pude traer a Melanie, a mi esposa, sí, y a mis hijos por temas de la universidad de estudio de ella, pero la hubiéramos pasado muy bien aquí con ellos. De verdad que para el próximo año, si Dios nos tiene con vida, vamos a hacer lo posible para venir con ellos, porque de verdad que el ambiente no puede ser mejor para disfrutar en familia. Yo quiero decirle a toda la gente que nos ve e invitarlos, Punta Arenas no es solo este fin de semana, no es solo es el paseo de amigos a caballo. La otra semana tiene aparte de un paseo de amigos a caballo, tiene el desfile de las lanchas, tiene un montón de actividades, pero yo quiero que la gente también escuche y oiga algo auténtico del guanacasteco, del costarricense y de esos que tenemos esa sangre sabrosa, como digo yo. Y yo esto es lo que a mí me gusta, ver la mujer costarricense disfrutar, ver las mujeres sentadas a caballo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y que siga disfrutando, que siga gritando así de sabroso. Gracias. Pues esto es lo que nos gusta, esta pasión de los caballos, como son las mujeres, como son las damas, como lo estamos viendo aquí en Punta Arenas, en este puerto, mi amigo Kendall, qué manera de tope, qué sabor le ponen esos gritos cuando una mujer grita, da gusto. Eso estábamos comentando con mi amigo José Arturo, qué bonitas las impresiones, qué bonita la gente totalmente metida en lo que le gusta, conservando siempre las culturas en Costa Rica, y hay gente, yo voy a dar mi opinión propia. Hay gente que realmente viene a disfrutar un tope en una forma bonita, a lucir su caballo, espectacular. Vemos gente, damas que nos acompañan, por ejemplo ahí en pantalla vemos a nuestra amiga Carla Quesada de Miramar. Esta mujer es de caballo, y no solamente de topes, para comentar un poquito, es una mujer que trabaja en finca, arriando ganado y todo el asunto, pero hoy se vino propiamente a disfrutar, pues diferente de lo que son los caballos. Y qué bonita asistencia también de parte de toda la gente que se vino hoy a ver a estos bonitos jinetes, estos bonitos caballos, la noche de hoy aquí en Punta Arenas. Kendall, no me quiero ni imaginar el ambiente que vamos a vivir también el viernes 22 y el sábado 23, con la cobertura del tope Nicoya y Estrellas de la Anexión desde Nicoya. Creo que la vamos a pasar súper, súper bien, con una manera muy típica, muy alotico, muy tradicional, de ver los caballos con albardas y con aperos de trabajo, ¿verdad? Oye, José Arturo, yo creo que eso va a ser un ambientazo que va a ser casi que el número uno a nivel de celebración de la anexión de Guanacaste. Ese evento que hay el 22, por primera vez que se va a realizar en el redondel de Nicoya. Posteriormente, el sábado, ese tope, esa atención que se esmera la comisión de topes de Nicoya siempre, por atender a la gente de la mejor manera, de la mejor manera. Entonces, yo creo que eso es. Bueno, pero... bueno, yo creo que bueno, es lo que se vive, el ambiente que se está viviendo aquí en
en Punta Arenas un ambientazo, la gente está metida totalmente. Sí. Bueno, bueno, seguimos y hay tanto caballo que yo creo que vamos a seguir viendo eso. Vamos a seguir viendo, y usted amigo que nos está viendo por Radio Puerto TV, la forma diferente de radio y televisión en Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a todos aquellos que están en sintonía, a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar siempre con Radio Puerto y este es su programa Hablemos de Caballos y Más. Bueno, seguimos con más impresiones directamente desde el Paseo de los Turistas en Punta Arenas, donde pues tenemos toda una transmisión en vivo para que usted no se pierda un solo detalle de lo que está aconteciendo hoy acá en Punta Arenas. Una aglomeración muy grande de gente que vino a ver el espectáculo, una aglomeración grandísima, diría yo, de familias concentradas, pues disfrutando sanamente, José Arturo, una noche preciosísima. Y eso es lo que se trata, pues tratar de que la gente vea cosas diferentes. Sabemos muy claro que Punta Arenas no es una zona ni de caballos ni de ganado, son muy pocos, muy poquísimos los que tienen un caballito ahí por la zona de Chacarita, de la zona del Roble, pero traer esa cantidad de jinetes el día de hoy aquí a que vengan a dar un espectáculo para las fiestas de la Virgen del Mar, creo que es un logro muy, muy, muy importante. Y la buena impresión que queda, mi amigo Signini y José Arturo, para siguientes eventos organizados por la parroquia. Sí, yo creo que se hablaba anteriormente y a mí me gusta, y en esto sí me gusta ser claro en todas las cuestiones. Se hablaba de que como eran las fiestas de la Virgen del Mar, pues no se podía realizar este tipo de eventos. Yo creo que no es que no se pueden realizar, claro que sí se pueden realizar con todo el respeto y el cariño que se permite. Yo creo que también voy a entrevistar, porque nosotros en esto hemos tenido todo lo que han pedido, para que la gente también se dé cuenta. Nosotros la pidieron dos regentes, ya entrevistamos a Manrique, ahora estoy con Karina. Entonces yo creo que se están cumpliendo con las normas que SENASA pide, que el Colegio de Médicos y Veterinarios ha pedido, y todo está saliendo de la mejor manera. Sí, claro, todo está muy ordenado, los caballistas súper atentos con las normas, con todo, igual la fuerza pública nos está ayudando muchísimo también. Bueno, muchísimas gracias Karina y muchísimas gracias al doctor Manrique, porque ellos son los veterinarios responsables para que esto pase de la mejor manera. Bueno, yo creo, mi amigo Kendall, que ya esto es para que la gente supiera también que se le pidieron dos regentes a la comisión, tanto el Colegio de Médicos como SENASA. Hoy los tuvimos también en las cámaras de Radio Puerto TV para dar veracidad de que estuvieron y que están aquí presentes. Sí, claro, ahí los hemos visto haciendo su trabajo. Sin embargo, no ha pasado nada fuera de lo normal, entonces les ha sido fácil el trabajo hoy. Aldo y Kendall, quiero saludar a nuestra amiga a nuestra amiga Miriam Jiménez desde Moravia, también a Saúl Brenes, Andrés Romero de Aras Punta Indios desde Carrillo, Guanacaste, que nos va a estar acompañando en Estrellas de la Anexión con dos excelentes ejemplares en el evento que vamos a tener el viernes 22 de julio. A José Daniel Carvajal, que nos está viendo desde Colombia, anda de paseo con la familia y desde allá nos está viendo en vivo, ¿verdad? Solo mucha gente conectada a la transmisión de Radio Puerto TV y eventos puriscaleños para llevarle las impresiones de lo que está aconteciendo la tarde de hoy aquí en Punta Arenas. Muy bonito ejemplo. Y saludamos a la gente de Liberia que nos acompaña, la gente que se vino a participar por acá y todo este grupo y aglomeraciones de personas que dijeron vamos al puerto a disfrutar, José Arturo, de una noche espectacular. Y como lo vemos, José, ya yo estoy acá, pues, como lo decías anteriormente, tal vez estamos a unos 800, 700 metros de los kioscos y a la distancia todavía se ven caballos, ¿verdad? La verdad,
Yo no sé si es que están volviendo a hacer el recorrido. Porque, se están devolviendo. Sí, sí, que se están devolviendo por otra calle porque no dejan de pasar. Muy dispersos, poco a poco en grupos, no en grandes grupos, pero pasan y pasan y pasan. Los 800 metros de largo del Paseo de los Turistas tiene caballos en este momento. Los 800 hacia el muelle y el kilómetro hacia el faro también. Ok, seguimos con más impresiones directamente. Y José Arturo, saludemos un poco a los amigos que están conectados en redes sociales. Aquí a lo que podamos ver un poquito. No digan Dios, entonces estamos de onda. No andan los 4x4. No andan los 4x4. Sí, también tenemos a los amigos de Hípica Los Santos, fieles seguidores. Calidad, don Edgardo, un gran líder comunal en la zona de Los Santos. Una persona que se pule, se pone una flor para organizar eventos. Hacía conciencia, eso es un chavalazo, y gracias a Dios que existen personas como Edgardo que hacen un gran aporte a la hípica nacional, José Arturo. Sí, claro, es gente que se esfuerza en hacer las cosas bien y les gusta, y la gente ya los conoce, gente de pueblo que les gusta colaborar, ¿verdad? No, Edgardo se hace unos eventazos por allá, unas cabalgatas, y siempre ayudando a los pueblos, pues a la gente que se merece los méritos, hay que dárselos, y vamos pues a conversar de eso. Bueno, yo tengo un gran amigo, Kendall, desde Santa Cruz, don Carlos Tazara. Don Carlos, qué gusto tenerlo en Punta Arenas hoy y en este paseo de amigos a caballo. Sí, claro, aquí estamos acompañándonos desde La Bajura. Nos dimos la vueltica para acompañarlos ustedes y está muy lindo. ¿Qué le ha parecido la atención? ¿Qué le ha parecido el recorrido? ¿Cómo lo ha visto usted? Que viene desde la mera Santa Cruz, ese de la ciudad folclórica, como decimos. Así es, hermano, muy lindo, la atención muy buena, la gente muy amable, el clima está delicioso. Igual les quiero dar ahí una invitación, el 24 de julio tenemos nuestro tope en Santa Cruz. Y así que saben, amigos, próximo 24 de julio los esperamos en Santa Cruz. O sea, Guanacaste de fiesta del 22 hasta el 25. Así es, donde usted quiera, Liberia, Nicoya, Bagaces, Cañas, Santa Cruz, donde quiera. Don Carlos, qué gusto tenerlo y esperamos volverlo a ver. Un gran amigo allá donde hicimos un programa de Hablemos de Caballos y Más. Muchísimas gracias. Esto es lo que estamos viviendo aquí en Punta Arenas. Yo creo que gente de todos los lugares, desde Santa Cruz a Punta Arenas. Kendall y Aldo, también tenemos a nuestro amigo Mincho Arguedas, saludos a la distancia. Jessica Ávila, el mejor narrador de toros en Costa Rica, claro que sí. Mincho Arguedas, de respeto. Kendall Silva le manda un cordial saludo, mi amigo, calidad. Y Aldo Rodríguez desde Palmares también, un cordial saludo, que siempre nos siguen, Hablemos de Caballos y Más. Sí, qué bonito está el ambiente, siguen los caballos pasando, la gente, como le digo, un tope muy diferente, ese es mi punto de vista, un tope donde la gente viene totalmente tranquila, serena, sabe que tienen hasta las 10 de la noche para poder disfrutar de este bonito ambiente, amigos a caballo, y pues la gente viene muy serena, muy tranquila, siempre disfrutando, sacando sus mejores pasos, la gente va hasta allá, se devuelve, porque eso es lo que vinieron prácticamente, a disfrutar caballos esta noche por acá, la gente que nos visita desde diferentes puntos allá, mi amigo Signini. Así es, sí, ¿qué tal? Y toda esa gente que ha estado, que ha venido, que ha disfrutado, que está pasándola sabroso, que la está pasando bien aquí en Punta Arenas, mi amigo Kendall. Yo creo que hay gente de todos los lados. Vino la gente de Esparza, se vino la gente de San Ramón, se vino la gente de todo el país. Sí, claro, vamos a tomar unas impresiones de algunos amigos que se vinieron a dar una vuelta. Mi amigo, ¿qué topezazo la noche de hoy? Solo bueno, está de tope. Solo bueno. ¿Cuánta gente se vino del pueblo? Ya, y aquí andamos varios, de Miramar. Andamos un grupito a cuatro, después atrás viene más todavía. Ah, bueno, un saludo a la gente de Miramar, los amigos de Miramar, qué manera y cómo ha estado el recorrido, cuáles son sus impresiones de la organización de parte de la Iglesia Católica de Punta Arenas el día de hoy. Muy buena, Kendall, muy buena, la verdad, muy organizada, muy bonita, muchos caballos llegaron, bastante buenos. Todo. Bueno, amigo, ¿cómo está la situación? Una noche preciosa estar de los caballos. Claro que sí, muy preciosa, nunca han dado un tope así tan bonito como ahora. Claro que sí, me gusta mucho y gracias a Dios nos ha hecho un buen día. Claro que sí.
Bueno, esas son las impresiones de los amigos que nos acompañan desde diferentes puntos. Mi amigo Aldo Signini. Así es, mi amigo Kendall. Oigo con un gran amigo, el doctor Germán Montero. Doctor, qué gusto saludarlo, volvernos a ver en lo que nos gustan los caballos. Sí, aquí disfrutando de Punta Arenas, una noche espectacular, un clima agradable y disfrutando con muy buenos amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ha sido un placer. Venías a Punta Arenas y ¿cómo estamos con el asunto de las 7? ¿Se las trajo para Punta Arenas hoy o cómo estamos? Todas están aquí ya, solo esperando a mi amigo Kendall y a mi amigo... Las 7. Las 7. Aldo ese, porque eso es un programa bonito. Mi amigo Aldo aquí esperando. Ya estamos comunicados, ya estamos comunicados. Las 7 están aquí ya. Ok, doctor, qué gusto verlo, saludarlo. Y yo creo que nos vamos a seguir viendo en varios toques y en varios eventos. Así va a ser, si Dios nos lo permite. Esta es nuestra pasión, esto es lo que nos gusta. Y lo más hermoso de estar hoy aquí en Punta Arenas es de disfrutar nuestros caballos y poder ver y saludar a nuestros amigos. Muchísimas gracias. Mi amigo Signini, continuamos con los amigos que nos acompañan desde diferentes puntos de Costa Rica. Mario Andrés Palillo, papá, apague y vámonos. Se vino la gente carga de Occidente. ¿Qué me dice Kendita? Un placer y un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación el día de hoy y felicitarlos por este hermoso tope aquí en Punta Arenas. ¿Cómo ha visto el ambiente? ¿Cómo ha visto la situación del tope? ¿Cómo ha visto la organización, el recorrido, la brisa? Cuéntenos un poco, denos una impresión de lo que ha vivido hasta el momento. Bueno, realmente, a pesar de usted sabe lo duro para nosotros los caballistas, hacer viaje, alistar y todo el asunto, pero hoy recibirnos como nos han recibido y pasar este ambiente tan bonito, la cantidad de gente y realmente todo muy bien organizadito, el lugar espectacular, el clima ha sido fenomenal y la verdad es que les agradezco mucho por la invitación y los felicito. Mario Andrés Palillo, papá de Occidente, gracias por estos minutos y usted de la casa, téngalo presente, ¿verdad? Sí. Hasta luego, continuamos con más impresiones, mi amigo, de diferentes caballos. Voy por acá con un amigo que nos acompaña con una camisa muy llamativa con los colores de Punta Arenas, papá. Y al propio por el subir a primera división, yo soy Mario, el muchacho de Heredia que tanto estuvo conversando con usted por el Facebook. Y aquí estamos, gracias a Dios, todo nos ha favorecido. El clima, tanto para los animales, que no ha sido muy caliente, como para las personas. Y la organización, sí, falta un poquito más a la hora de la entrada a la provincia por las aglomeraciones de gente, pero gracias a Dios todo ha salido de maravilla. Bueno, mi amigo, qué gusto tenerte en Caballos y Más. Siga disfrutando de este bonito evento. Muchas gracias. Estamos para servirle. Seguimos con más impresiones. Vamos a ir a un corte para cargar baterías y dentro de un minutito regresamos con más de lo que está pasando hoy aquí, ¿verdad? Ok. El auténtico sabor de la comida mexicana está en La Taquería. Te ofrecemos gringuitas, taquitos, quesadillas, tacos al pastor, sopa azteca, hamburguesas artesanales y mucho más. Búscanos en Facebook como La Taquería o contáctanos a los teléfonos 2661-1050 o al 8833-4545. En Puerto Libre, el gallo más gallo, usted encontrará lo mejor en juguetes y artículos para el hogar. También le ofrecemos instrumentos musicales y equipos de amplificación. Síganos en nuestra página de Facebook, Puerto Libre, el gallo más gallo Punta Arenas. O puede llamarnos al 2661-3535 o al 8493-3535. Puerto Libre, el gallo más gallo. Bueno, yo creo que aquí ya estamos viendo ejemplares desde Pérez Celedón. Oiga, qué bonito, y por eso lo sigo diciendo, lo bonito es bonito, lo bueno es bueno. Y cuando hay bueno y hay bonito, pues da gusto. Con un gran amigo de esos jóvenes hacedores de caballos de Pérez Celedón. Nuestro gran amigo Melchor Calvo. Melchor, qué gusto de verte, saludarte aquí. Vos, como una persona muy querida de tu programa Hablemos de Caballos y Más. Gusto mío, Marco.
Es un placer estar aquí en Punta Arenas, es la primera vez que vengo a Punta Arenas. Y la verdad que hoy me levanté muy ilusionado a venir a este lindo tope, que es un topezazo. Totalmente, totalmente contento de venir el otro año. Yo creo que si no, el mejor de Punta Arenas que se ha vivido, un ambiente increíble, una atención bonita, bueno, y desde Pérez de León, desde Pedregoso de Pérez de León. Un viaje cansado, pero da gusto venir a vivir lo que uno le gusta, la pasión de los caballos. Sí, más cuando un tope ordenado, un tope con mucho ambiente, y todavía nada más ganas para venir el siguiente año. Creo que, Melchor, pues vamos a poner un poquito para que la gente pueda deleitar de estos caballos repicadores, de estos caballos que a nosotros nos gustan, a muchos nos gustan. Ya como le digo, desde Pérez Celedón a Punta Arenas, otro desde Zarcero, Pérez Celedón, Zarcero. Hoy aquí en Punta Arenas, esto que estamos viviendo es lo que se vive en un paseo de amigos a caballo. Esto es lo que nos gusta, los repicadores, ese ambiente, ese sabor, estos caballos, esto da gusto y están, como decimos, bien disfrutados. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy precisamente en Punta Arenas. José Arturo. Aldo, sí, aquí vemos este grupo de caballistas que todos con ganas de poner sus caballitos a repicar. De verdad que se calentó el ambiente por acá con todos estos caballos. Y como vimos caballos repicadores, hoy estamos viendo caballos trotadores. Este es un trotador, este es un caballo, como decimos, de esos metidos al trote con nuestro amigo. ¿Cómo estás, Mae? Qué gusto saludarte. Todo bien, Aldo, todo bien. Ya aquí andamos en el tope, pulseando, a ver qué pasa. Yo creo que es un tope de los mejores de Costa Rica hasta el momento, de los que se han hecho después de la pandemia. Demasiado bueno, sinceramente, todo demasiado excelente. Yo creo que hoy ha sido un tope eso. Bueno, vamos a ver un poquito, pongamos a través de la gente. Vamos a ver, mi amigo Aldo Cinini. Voy aquí con Pablito, mi amigo Pablo, la representación de los sancaleños, papá. Dijeron vamos para el puerto y aquí estamos. Aquí estamos, Candita, gracias a Dios. Una vez más venimos a acompañarlos aquí representando la Asociación de Caballistas de San Carlos. Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo ves el ambiente? ¿Se nos prestó el tiempo, el clima? Contanos un poco, dándonos una impresión de lo que han vivido este grupo de amigos el día de hoy. Excelente, excelente. La verdad que vale la pena venir desde largo y venir a disfrutar un tope de esta calidad. De verdad que la atención excelente. Muchos, muchos caballos ahí para atrás vienen. Una cantidad increíble, gran asistencia. Quiero aprovechar la oportunidad también para saludar a nuestro presidente, a don Sergio, que está allá en la casa. Está un toquecito afectadito de la salud. Ahí nos está viendo por Radio Puerto TV. Y ya casi vienen actividades en la zona norte. Cuéntanos un poco. Correcto, correcto. Ahí estamos haciendo todas las gestiones del presidente y los compañeros de la Junta para poder realizar el tope. Tenemos la fecha, si Dios quiere, el 6 de noviembre. 6 de noviembre vamos a tener la fecha por allá. Bueno, así que todos los amigos de Costa Rica, San Carlos los espera. Pablo, usted no es un amigo, usted es un hermano. Hablemos de caballos y más. Y yo quiero conversar un poquito con el señor dedicado. Tal vez los amigos de cámara me ayudan un poco para la impresión de lo que es el dedicado de este hermoso tope. Mi amigo, qué gusto tenerte en Punta Arenas. La verdad, un placer tener una persona como usted que ha hecho tanto aporte a la hípica. Denos su impresión de lo que ha vivido el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muchísimo, pues saludos a todo el mundo, ¿eh? Raíces esparzanas, raíces portareneses. De San Juan Chiquito, papá. De San Juan Chiquito, pero guanacasteco hace 20 años y disfruto muchísimo el ambiente, ¿eh? Aquí estamos aportando yo, mi hijo, los montadores, andamos como 20 por lo menos. Qué bonita noche nos hizo, estábamos muy preocupados con lo que era el clima, pero fue un aporte muy interesante tanto de las personas que vinieron a ver el evento como el aporte de caballistas que vinieron la noche de hoy. Sí, en realidad estoy sorprendido en la cantidad de caballos que hay. Creo que esperábamos una cantidad bastante bonita, pero y por no haber actividades y por el clima prestarse, estamos sobrados de caballos, ¿verdad? Es una actividad para disfrutar, para vivir, para no olvidar, y aquí estamos, ¿verdad? Bueno, mi amigo, siga disfrutando el gran dedicado de este tope Punta Arenas 2022 aquí en las cámaras de Hablemos de Caballos y Más. Y seguimos con más impresiones con nuestro amigo Aldo Cinini. Sí, Nacho, uno de los grandes amigos de Esparza. Nacho, qué topezazo. Qué bueno, fue puchica. Tenía rato uno de no ver un tope así en Punta Arenas. Solo mala organización y ahora vea cómo está la jugada. Buenísimo, pero buenísimo. Viene todo de Calle Elisa Cortés.
de caballeriza costera de Esparza, no puede faltar, por supuesto, y vienen todos atrás de nosotros. Ok, ok, seguimos con más, porque yo creo que mi amigo Kendall, que viene un gran amigo de nosotros, una familia que yo creo que merece pues una gran admiración, como lo es la familia Chacón, Rancho Los Chacones. Ahí está, gran familia. Mi amigo Kendall, agárrese con don Pedro un tirito, porque yo voy aquí con la... Bueno, don Pedro Chacón, uno de los invitados de honor de este tope Punta Arenas 2022. Don Pedro, qué gusto tenerlo, usted con toda su familia, un gran, bueno, ya usted sabe lo que es esto de topes. Hace 8 días escasos estuviste con unos enredos allá en Sachí y hoy te viniste propiamente a disfrutar de una noche espectacular. Así es, canal, ya, y muy contentos, estamos aquí con toda la familia, aquí con mi esposa, por ahí están mis hijos. Ya hay una noche espectacular, una tarde preciosa, una muy buena atención y una provincia ya hay súper especial que siempre nos gusta visitar, y todavía más bonito ver cómo la comunidad en general, ¿verdad? Todo lo que es la economía, creo que se ha movido en esta noche y aparte que hemos disfrutado, ¿verdad? Sí, claro que sí, no, agradecerle a usted, a su esposa, la verdad son grandes colaboradores de esto, sin ustedes no es posible este tipo de evento. Mi amigo Cinini, voy con usted para que converse con la patrona un poquito, papá. Sí, con doña Carla, qué gusto, le dije que había una sorpresa para usted, que era que hoy venía a montarse a caballo a Punta Arenas, doña Carla, qué gusto. Bien, buenas noches, Aldo y todo el equipo de Radio Puerto, súper feliz de estar compartiendo con esta noche tan especial. Acá andamos hoy con toda la familia, unos amigos, todos los caballos del rancho los trajimos a disfrutar y a colaborar. Yo creo que una gran familia, parte de la gran familia de Radio Puerto, como es don Pedro, doña Carla, y disfrutando de algo que nos gusta, de algo que les gusta a ustedes como familia, y lo hemos dicho, es una pasión que se vive en familia. Así es, vivir en familia creo que es el pilar más importante para nosotros, ver nuestros hijos disfrutando completamente felices, sanamente, ver que en medio de tal vez un tabú que existe, que el caballo siempre es relacionado con guaro y cosas incorrectas, nuestra familia está marcando una diferencia, eso es lo que hoy nos llena de alegría. Bueno, yo creo que hoy Punta Arenas se vistió, y todo el agradecimiento a don Pedro, a doña Carla, a toda la familia de Reciclaje Occidente, allá en Naranjo, en San Ramón, porque todo es una gran familia, todo es una gran unión, y Reciclaje Occidente le recibe todo el material que usted va a desechar para no contaminar el medio ambiente, va a Naranjo y va a San Ramón y ahí se lo reciben. Y bienvenidos y muchísimas gracias por toda la gran colaboración que le han dado a esta iglesia y a este su programa también, Hablemos de Caballos y Más. No, hombre, Saldo, muchas gracias a ustedes, nos sentimos completamente halagados de ser parte de la gran familia de Radio Puerto también. Bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los llene siempre de salud y de mucha felicidad y mucha paz. Mi amigo José Arturo. Claro que sí, Aldo, vamos a seguir saludando gente que nos está viendo desde sus casas, a Maynor López, a nuestro amigo Lester, gran seguidor de nuestras fechas de Torneo Nacional de Caballos Trotadores y Repicadores, a Orlando Rodríguez, Ingrid, a varios que están conectados en este momento y que nos saludan por las redes sociales, de verdad que muy agradecidos con ustedes porque siempre son fieles seguidores de nuestros programas y de nuestras fechas, topes, cabalgatas, torneo y demás. Vamos a conversar con nuestro amigo José Cortés, de Caballerizas Cortés. José, mi hermano, qué gusto tenerte en el tope de Punta Arenas de la noche de hoy. Y mucho gusto, Kendall, gracias por todo, muy complacido, muy contento, más que todo por tu amistad y Aldo y Radio Puerto, muy bueno todo. Danos sus impresiones del tope, ¿cómo has visto el tope, la organización? Contanos un poco. Oh, todo muy bien organizado, muy bonito, ya el que se queje, como todos, siempre hay gente que se queja, pero no, todo estaba muy bonito, muy bueno. Para mí siempre ha sido un orgullo, fui el que escogió y dijo, esta es la madrina. ¿Por qué? Voy a ser muy sinceros, porque la mujer tiene que ser auténtica en lo que somos ambiente equino.
Aparte de su belleza, de su nobleza, su gran corazón, su humildad, Samaria es de ese tipo de personas y mujeres que yo he conocido, amables y bellísimas personas. Samaria, qué gusto volverte a ver. Muchísimo gusto, Aldo, y muchísimas gracias por tus palabras. Para mí realmente es un honor estar el día de hoy acá y agradecerles a todos ustedes, a usted principalmente y a su equipo de trabajo por elegirme como madrina del tope de Punta Arenas, que la verdad los felicito. Excelente organización. Y bueno, acá estamos disfrutando y ha sido todo un éxito, un llenazo. Bueno, Samaria, escuché la vez pasada y escuché estando en Colombia de un animador de ustedes una posible futura reina a Miss Costa Rica. Así es, y bueno, andaba en Colombia en un concurso nacional de allá. Pues en realidad no andaba participando, ¿verdad? Andaba de invitada, pero sí, es parte de mi preparación y si Dios quiere en un futuro, pues en realidad participar en Miss Costa Rica. Todavía no voy a dar detalles de qué edición va a ser, pero es parte de la preparación. Para mí es un gusto tenerla invitada, saludar a su papá, licenciado Montero, y usted sabe que siempre nos vamos a seguir viendo. Que sigan disfrutando todos los amigos televidentes y caballistas que estamos acá el día de hoy. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga y feliz regreso. Esto es lo que vivimos, este tipo de ambiente, este tipo de cosas, personas como estas, que nos gusta tener unos topes que salen contentos y salen agradecidos, mi amigo Ken. Sí, tal vez me dan un momentito los amigos de producción para poder despedirme de la gente. Tal vez entienden mis amigos televidentes que ya mucha gente. Mi amigo Signini, tal vez los acompañás para hacer el cierre, que estamos en cámaras en vivo para poder dar el cierre total ya a este bonito evento. Ya se nos complica un poco porque los carros se atraviesan y todo ese asunto, pero lo que más queremos que hayan es disfrutado esas 3 horas de transmisión. Esas 3 horas de transmisión. Aló. Sí, es que disculpen amigos de producción, pero es que se me mete el sonido de la gente que está ahí, entonces me interrumpe totalmente la conversación. Entonces vuelvo y les repito, quiero agradecerles a todos los que nos han seguido durante esas 3 horas. Que nos hayan acompañado en esta transmisión en directo desde Paseo Amigos a Caballos Esparza, Punta Arenas 2022, perdón. Y pues agradecerles a ustedes, de verdad, mi amigo José Arturo, mi amigo Signini, por haber pues hecho este gran esfuerzo. Esto no es fácil, señores, esto no es fácil. Es muy complicado trabajar en un evento tan masivo como este, pero darnos a fondo, a hacer las cosas bien, es lo que más queremos. Sí, verdad que sí, no. Felicitar y agradecer a la organización de aquí de Punta Arenas, de las fiestas de la Virgen del Mar. La verdad que excelente trabajo y podemos decirlo así, nos vemos en el 2023 y a toda la gente que nos siguió durante la transmisión, de verdad que muy agradecidos porque Radio Puerto TV se ha vuelto un medio de comunicación importantísimo para el gremio equino nacional, ¿verdad? Mi amigo Signini. Yo quiero despedirme, sino antes de agradecerle principalmente a Dios Todopoderoso. Porque hoy, como las otras veces anteriores que han habido temporales y tempestades y que huracanes y todo, hoy nos volvió a dar un día para que la gente en familia, para que el ambiente equino disfrutara de la pasión de los caballos. Yo quiero agradecerle a Dios Todopoderoso, a usted amigo que nos sigue por Radio Puerto TV, a todos los invitados, a todos los al dedicado, a los invitados de honor, a todos y cada uno de los caballistas y a todos los que vinieron a Punta Arenas. Pero muchísimas gracias por estar siempre en su sintonía, con la forma diferente de hacer radio y televisión en Costa Rica, como lo es Radio Puerto TV y su programa Hablemos de Caballos y Más. Para nosotros y Eventos Quenal, Eventos Puriscaleños, es un gusto, es un placer, es una satisfacción de que siempre estén conectados con las transmisiones y las mejores transmisiones equinas de este país. Bueno, así que amigos televidentes, nos vemos en el próximo evento equino en Costa Rica, directamente desde La Perla del Pacífico, y los invitamos a todas las transmisiones de su programa Hablemos de Caballos y Más. Desde aquí nos despedimos, gracias por la sintonía. Los esperamos en la próxima.